Buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar de la iniciativa Información y Desinformación en Tiempos de Pandemia, la cual consiste, como ustedes saben, en brindar información sobre temas relacionados con COVID. Y le recordamos a todo nuestro auditorio, a universitarios, pescadores, acuacultores, amas de casa y a nuestra sociedad en general que pueden hacernos sus preguntas. Todas las preguntas son importantes. Les ofrecemos una disculpa porque enfrentamos ciertos problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Y el día de hoy quiero agradecer de verdad enormemente a la doctora Elena Álvarez Bulla, quien a pesar de que sabemos tiene múltiples ocupaciones, pues se pudo dar un tiempo para platicar aquí con nosotros en esta universidad. La doctora Elena Álvarez Bulla es actualmente la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estudió biología y maestría en ciencias por la UNAM, y es doctora en ciencias por la Universidad de Berkeley, en California. Es Premio Nacional de Ciencias y tiene el reconocimiento Miller de Berkeley. Su producción científica es amplia, ella cuenta con más de 9.800 citas, las cuales son de 695 productos, entre los que destacan artículos internacionales arbitrados, libros y capítulos de libros. Ha colaborado en labores editoriales, comisiones y comités científicos como organizadora y teniendo una extraordinaria labor de apoyo al desarrollo de la ciencia en México y en el mundo. Es cofundadora del Centro de Ciencias de la Complejidad, investigadora titular con licencia del Instituto de Ecología y coordina el Laboratorio de Genética, Epigenética y Ciencias de la Complejidad. Epigenética, no me acuerdo del nombre del laboratorio completo. Genética, epigenética, desarrollo y evolución. Ha hecho contribuciones científicas importantes en las áreas de biología de sistemas con enfoques teórico-computacionales, en genética molecular, epigenética y ecología evolutiva del desarrollo, que combinan una actividad constante para coadyuvar a la conservación de la diversidad biológica y a la promoción de una ciencia comprometida con la equidad, la justicia y el beneficio social. En general, el currículum de Elena es amplio, yo no acabaría en esta charla de dárselos todos, pero sabemos de su compromiso, sabemos lo que está haciendo por el país, y bueno, el día de hoy de verdad es un enorme gusto estar con ella en este webinar que se llama CONACYT frente a la pandemia y su compromiso con la sociedad. Elena, a nombre de la comunidad universitaria y, a la sociedad, y de la sociedad subcaliforniana, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, pues yo agradezco a todos el que, bueno, tengan esta disposición de escuchar lo que estamos haciendo desde CONACYT. Para mí es un gran gusto estar en conexión con ustedes, aunque sea vía remota, con la comunidad de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y con todas y todos aquellos y aquellas ciudadanas que tengan a bien conectarse. Tengo una presentación, pero sobre todo me interesa el mantener un diálogo. Voy a pasar rápidamente algunas láminas. Voy a platicar con ustedes a partir de cierta información que tenemos aquí contenida. Si me puedes, Anidia, ir pasando la presentación de manera más o menos fluida para ir yo comentando con todas y todos los radioescuchas que tenemos el privilegio de contar con ellos en este programa, algunos de los aspectos en los cuales el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, está trabajando activamente frente a este reto que tenemos enfrente. Un reto de salud y un reto que deja de manifiesto a todo el mundo qué importantes son tres cosas. Qué importante es el transformar nuestro sistema productivo hacia un sistema más amigable, más en concordancia con el equilibrio ambiental. Qué importante es prevenir la emergencia de estas enfermedades que azotan a la humanidad entera en esta coadyuvancia y no destrucción del medio ambiente. Qué importante es el cuidado de la salud. Hoy en día tenemos que una gran parte los problemas frente al COVID tienen que ver con una malísima salud. Y qué importante es la participación del quehacer científico, sobre todo aquel que en concordancia con esta cuarta transformación se compromete con el bienestar social y el cuidado del ambiente. Y por ello es que desde CONACYT
estamos fortaleciendo este quehacer científico, fortaleciendo las comunidades científicas, el desarrollo de la ciencia de frontera a lo largo y ancho de todo el país, la articulación sustantiva de las capacidades científicas del país en torno a programas nacionales estratégicos que nos permitan ir de los retos, de los problemas a sus soluciones con base científica y con tecnologías de vanguardia, y que podamos realmente recuperar o fortalecer para el futuro como nunca antes el desarrollo tecnológico y la innovación abierta desde nuestro país, y también el acceso universal para todas y todos de la ciencia, del conocimiento y de sus beneficios, como ahora lo mandata el artículo 4 de la Constitución de nuestro país. Y esta fuerza de la ciencia, que es fundamental, como estamos viendo, frente a retos como este, pero también para modificar, para transformar de manera profunda, no solamente la vida pública en todos los aspectos, en todos los sectores, como está ocurriendo en este nuevo régimen, sino también para reenfocar esta fuerza de la ciencia de una manera articulada hacia el bienestar social. Y el CONACYT articula 98 sedes y subsedes con más de 2.500 investigadoras e investigadores en todo el territorio nacional de estos 26 centros públicos de investigación que hoy en día están enfocados en el quehacer científico con mayor rigor que podemos tener en el país, y también en atender retos como los que voy a comentarles con algunos ejemplos. El CONACYT fortalece la comunidad científica, que es nuestro primer eje de acción, a través de becas, primero y antes que nada, a pesar de que no se ha aumentado tremendamente el presupuesto, puesto que hemos atacado de raíz la corrupción, hemos podido aumentar con un 20% los apoyos a estudiantes, tanto con becas nacionales como con becas al extranjero. Y también se han fortalecido programas especiales, por ejemplo, a mujeres, madres, jefas de familia, a mujeres indígenas para que puedan continuar con su carrera académica, y también a personas con discapacidad. Todo este enfoque mucho más pertinente en torno a la equidad de género también es una de las guías de CONACYT. Y si seguimos adelante, Anidia, con esta presentación, les puedo yo mostrar que otro de los aspectos de este eje de fortalecimiento de la comunidad científica tiene que ver, y hoy justamente estamos celebrando el cambio de reglamento, porque tiene que ver con el apoyo a investigadoras e investigadores a través de estímulos. Y pues el Sistema Nacional de Investigadores es sobresaliente a nivel mundial por este compromiso, pero ahora a partir de hoy contamos con un nuevo reglamento y tenemos retos muy importantes. Por ejemplo, el resolver el sesgo de género todavía, mientras que al inicio el 78% son mujeres, conforme nos vamos yendo a los niveles superiores, nivel 2, nivel 3 y eméritos, solamente el 22% de los apoyos van para colegas del sexo femenino, es decir, para colegas que no son hombres o declarados así en este sistema binario que todavía ya un poco obsoleto se sigue utilizando, pero el hecho es que hay un sesgo contundente de género. Y por el hecho de no ser hombre, una tiene menor probabilidad de llegar a niveles superiores y mayor probabilidad de ser disminuido en el nivel de apoyo. El otro eje tiene que ver con este tema de los programas nacionales estratégicos. ¿Cómo vamos de los problemas que están teniendo su expresión de salud, de ambiente, de agua, de energía, en todo el territorio nacional, hacia las soluciones? Esto depende de un desarrollo nacional sólido, científico, que está aquí metaforizado por este árbol, y es a partir de este desarrollo soberano de una ciencia realmente de frontera que podemos pensar en soluciones, que son estas pequeñas ramitas del conocimiento que van desarrollándose en eventuales aplicaciones o tecnologías que resuelven los problemas que,
que de inicio primero hay que entenderlos como una ciencia de frontera muy rigurosa. Bueno, estos programas nacionales estratégicos, como se muestra en la siguiente transparencia, implican temas muy importantes para el país. Si vemos, Anidia, por favor, la siguiente lámina, veremos que estamos focalizando estos programas nacionales estratégicos en temas muy importantes de salud, de soberanía alimentaria. Por ejemplo, aquí está el de salud, con temas obviamente como el COVID-19, pero también de virología, que empezamos a apoyar y articular capacidades desde inicios de esta nueva administración, de este nuevo régimen, inmunoterapias para poder tener inmunofármacos, la primera causa de mortalidad en los niños y niñas mexicanas y mexicanos es la leucemia, es un tipo de cáncer de sangre, es la primera causa de mortalidad por enfermedad. Tenemos que entender por qué, tenemos que resolver esto de raíz. Venenos y antivenenos, las picaduras de animales ponzoñosos son también fuentes importantes de mortalidad infantil, sobre todo en las costas calientes, sobre todo en la costa caliente de Occidente. Ciencias y datos y salud, alimentación y salud comunitaria, salud mental y adicciones, medicina tradicional, todas las enfermedades de alta prevalencia como las enfermedades renales y también las enfermedades que tienen que ver con el metabolismo, la obesidad, también la diabetes, en fin, son de primordial importancia, y desde luego el cáncer, que también sabemos, igual que las anteriores, están relacionadas preponderantemente al estilo de vida. Y todo esto hay que entenderlo para plantear con mucho rigor realmente lo que México que se merece, que son políticas públicas en salud, en sistemas agroalimentarios, que no tengan un impacto tan negativo en las personas. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de estudio de lo que hemos estado haciendo desde la Coordinación de Repositorios, Investigación y Prospectiva, para analizar en el territorio quiénes son quienes mayor vulnerabilidad, mayor riesgo de morir si son infectados por COVID-19, quiénes son estas personas en nuestro territorio. Encontramos estos puntos, estas regiones pintadas aquí de rosa intenso, y resulta que correlacionan de una manera casi perfecta, desgraciadamente, con comunidades indígenas. He aquí todavía un reto muy importante para este régimen, que se está atendiendo de manera muy especial y muy comprometida con respecto a otros regímenes anteriores, el cerrar esta brecha de oportunidades de acceso a servicios de salud y también de promoción de una mejor salud a estas comunidades que están precarizadas y que generalmente están localizadas en comunidades indígenas, en comunidades de pueblos originarios indígenas y afrodescendientes en nuestro país. Seguimos adelante y les muestro yo algunos otros casos de interés, de enfoque. Tiene que ver con el impacto de las sustancias tóxicas, este desarrollo industrial que no se organiza, que no se regula y que nos da como consecuencia también una focalización de impactos muy, muy penosos en la salud, que tienen que ver con esta pobreza extrema. Y entonces empezamos a ver estas aparentes epidemias de enfermedades crónico-degenerativas no infecciosas, como el cáncer, la insuficiencia renal, padecimientos neurológicos, desórdenes también de alteraciones genéticas somáticas, justamente por el impacto reiterado, inclusive transgeneracional, de los tóxicos que no tendrían que estar siendo expulsados al ambiente y al agua de consumo humano. Entonces, esta es otra área en la cual hemos puesto una particular atención y vemos que hay una correlación entre esta precarización de la salud por pobreza extrema y por exposición a tóxicos y justamente enfermedades infecciosas como la COVID-19. La que sigue, por favor.
Si nos vamos adelantando, Anidia, por favor, a las que siguen podemos mostrar algunos otros ejemplos de los trabajos que venimos haciendo de manera coordinada con las comunidades científicas desde el CONACYT. Esto es muy importante. Pueden ustedes ver aquí un mapa de los municipios con altos índices de enfermedades, en donde vemos una correlación bastante estrecha. Y aquí tenemos una población muy grande. Este tipo de afectaciones ambientales afecta a más de 16 millones de personas. También nos hemos empeñado en estas articulaciones sustantivas con otros sectores. Este es el caso de este grupo intersecretarial de salud, alimentación, medio ambiente y competitividad para coadyuvar en favor de la soberanía alimentaria, el generar sistemas agroalimentarios saludables, sostenibles, justos y competitivos, la recuperación ambiental y social del territorio nacional, la erradicación, y para ello hay que entender su base raíz de epidemias de sobrepeso, malnutrición, pobreza extrema. Estos son otros de los esfuerzos que es posible realmente articular en este régimen por esta convergencia en torno a objetivos claros de coadyuvar en favor del bienestar social y de también cuidar el medio ambiente. No podemos tener una salud humana deseable si no tenemos un cuidado ambiental, una salud del medio ambiente. En torno a COVID, además de estos objetivos más a largo plazo, que sin duda resuenan ahora con los impactos tan negativos de la COVID, todas estas acciones que hemos llevado a cabo, se ha desarrollado este apoyo desde la ciencia de los datos a la Secretaría de Salud en una coordinación científica muy estrecha, muy profunda, modelos matemáticos para entender la dinámica de esta enfermedad SARS-CoV-2, el desarrollo de los primeros ventiladores 100% mexicanos. Ya se han construido, se han fabricado más de 500, son desarrollos nacionales, se han estado ya distribuyendo en diferentes hospitales públicos del país. Se ha establecido una red nacional de laboratorios de diagnóstico COVID-19 que tiene su base en laboratorios académicos de instituciones de educación superior y de centros públicos de investigación. Se ha coadyuvado en favor de la soberanía científica y tecnológica. Seguimos trabajando activamente en este frente, tanto en ensayos clínicos de fármacos como también en proyectos por encargo de Estado para poder recuperar la soberanía científica, la independencia tecnológica, por ejemplo, en desarrollar nuestras propias vacunas para que no nos tome tan desprotegidos. Y todo esto en el contexto de una nueva forma de entender la innovación, de entender esta coadyuvancia desde el Estado hacia las industrias que realmente quieren aumentar su productividad con base científica y tecnológica, en este modelo de pentahélices en donde el gobierno, con esta capacidad articuladora del CONACYT, en este caso estamos hablando de un tema preponderantemente de salud, pero no solamente, se articula con la academia, con la industria, siempre con estos dos pilares de mejorar el bienestar social y el cuidado del ambiente para salvar vidas. Y hemos ya forjado esta articulación para ver el nacimiento de una industria nacional con base científica y tecnológica en el área de equipo biomédico sofisticado, como vemos en las próximas láminas, como son los ventiladores, pero que nos abre la posibilidad de un cimiento sólido para esta industria de base científica y tecnológica para salvar vidas, en colaboración muy estrecha con el CIDESI, que es uno de los centros públicos de investigación. Seguimos adelante y con algunas empresas con una visión nacionalista que se han comprometido con el gobierno de México para generar estas posibilidades de desarrollos nacionales, como es esta industria, este grupo de ingenieros, de empresarios nacionales que desarrollaron y con quienes colaboramos para hacer la transferencia tecnológica de este otro ventilador GATSI, quiere decir suspiro en otomí, el otro Hecatl es el dios del viento con este añadido de 4T, puesto que ve su nacimiento en esta cuarta transformación. Y también la alianza
con empresas de muy alto nivel de sofisticación en el ensamblaje de equipo, como es todo el grupo de Safran, que han estado de manera muy solidaria, y ahora estamos explorando nuevas alianzas con empresas como Unimex y también con instancias del gobierno que nos permitan recuperar la soberanía científica, la independencia tecnológica, para poder producir vacunas y fármacos en nuestro país y con ello poder tener una intervención mucho más eficaz en la prevención y también la cura de enfermedades. Y bueno, el programa estratégico de tecnología e innovación abierta también se refleja en otras áreas del conocimiento que van más allá de la pandemia, por ejemplo, en soberanía alimentaria, toxicidades, microfluídica para diagnósticos médicos, el análisis integral de las condiciones para que el Tren Maya, que tiene una vocación de alianza con las comunidades, de beneficio con las comunidades locales, tenga este resultado ya en el territorio, de cuidado, de ordenamiento real de los territorios que queden bajo la custodia de las comunidades mayas y que con ello se asegure a largo plazo que no se caiga en los absurdos de desarrollo que vemos en otros intentos de desarrollo económico fallidos, puesto que dejan mucha destrucción y mucha pobreza, mucha marginación a quienes de origen tienen territorios muy ricos. Y pues estamos pensando en desarrollos como Cancún, Tulum, en fin, son desarrollos con modelos que hay que rechazar. Y bueno, todo esto se puede hacer si vamos generando esta independencia tecnológica, esta soberanía de desarrollo de la ciencia nacional, pero siempre con este compromiso de respeto hacia otros saberes y de coadyuvancia con comunidades para poder realmente rescatar, restaurar los territorios y también el bienestar, la salud de las personas en todo nuestro territorio. El gobierno de México ha sido ejemplar en poder responder de manera articulada, el evitar que se desbordasen las capacidades médicas. Y esto hay que irlo logrando también, como se ha hecho en el caso de la COVID, con una articulación, honestidad, rigor científico, metas claras, una mayor inversión en humanidades, ciencias, tecnología e innovación y sobre todo un aumento en eficiencia, poder hacer mucho más con menos y desde ahí entrar en alianzas mixtas, público-privadas, para poder realmente encontrar una mayor eficiencia de innovación, pero siempre con esta ética de cuidado ambiental y de maximizar el bienestar social. Y bueno, todo ello deviene en algo fundamental que ahora está en, perdón, me dije artículo cuarto, desde luego es el artículo tercero de la Constitución que se modificó el 15 de mayo del 2019, en donde se asienta el derecho humano a gozar de los beneficios de la ciencia y de la innovación tecnológica. El otro tiene mucho que ver con lo que he dicho, pero no es específicamente el que ahora asienta como un derecho este acceso universal a la ciencia. Y pues como decía, la cuarta transformación vista a través del desarrollo humanístico, científico, tecnológico y de innovación está enfocada en garantizar el bienestar social, la protección del ambiente, en ver cómo se articulan las capacidades de este sector en la solución de los grandes retos nacionales, el impulsar al conocimiento de frontera para favorecer justamente nuestra soberanía nacional y también científica e independencia tecnológica, coadyuvar este diálogo de saberes entre el conocimiento científico y tradicional, que es raíz cultural de este país, pero además nos da una fortaleza y una ventaja con respecto a otros países que no podemos desaprovechar, el asegurar este ahora derecho constitucional asentado en el artículo tercero de el acceso universal al conocimiento. Y bueno, desde luego lo que caracteriza a esta cuarta transformación, un ejercicio presupuestal, porque finalmente no somos otra cosa que servidores públicos, administradores de los bienes y de los recursos del pueblo de México,
y debemos asegurar un ejercicio transparente, eficiente, eficaz y de largo aliento de todo ello en beneficio de también, no solamente las presentes, sino las futuras generaciones. Creo que ya vamos terminando para poder dejar espacio a preguntas que tengan a bien ustedes plantear y que con mucho gusto voy a responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por la presentación. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar la sociedad en general. Voy a hacerte algunas. ¿Cuáles son los compromisos sociales con los que el CONACYT se encuentra comprometido en el corto y largo plazo? ¿Cómo no? Bueno, el primero es asegurar equidad, inclusión, apoyos de becas para que todas y todos los mexicanos con criterios de rigor científico, sí, pero sobre todo de justicia en la repartición de estos beneficios a través de becas, puedan acceder a estudiar después de la licenciatura. El CONACYT está comprometido con estos apoyos para la formación de posgrado y por ello es que hemos aumentado muchísimo los apoyos en universidades de los estados, en las interculturales, en los grupos rezagados como son las mujeres y sobre todo las mujeres indígenas o las madres jefas de familia, las personas con alguna discapacidad. Y ahí está un compromiso social, claro, pero no solamente. También tenemos un compromiso social que es de corto y largo plazo a la vez en comprometer a la capacidad científica de todo el país en favor de las demandas y largas luchas sociales que se ven desarrolladas a lo largo de la historia en todo el territorio nacional. Luchas por recuperar los territorios, por la conservación de la diversidad. Viene muy pronto el festejo del Día del Maíz, la protección del maíz y de los otros cultivos de los cuales somos centro de origen y diversidad, la protección del agua, la protección y el derecho a un ambiente saludable, biodiverso, a un aire limpio, la protección a la salud, a una alimentación suficiente y saludable. Todo ello tenemos el compromiso social de ir documentando y legitimando desde la ciencia todas estas luchas para asegurar que de manera estructural se tenga claramente sustentadas las políticas públicas que puedan transformar esto de una manera más permanente y de largo plazo. Para todo ello, la ciencia es importantísima y por eso es que un quehacer científico riguroso es en sí mismo ya un compromiso social, porque promueve y pone en acceso a la ciudadanía en general una política de la verdad. Y la verdad siempre está del lado de los más desprotegidos, de las personas, los pueblos que han estado rezagados socialmente. Entonces, necesariamente una política honesta, científica, es una política de la verdad y por lo tanto es una política comprometida con los más pobres y con ello con las demandas sociales más sentidas en nuestros pueblos, en nuestro pueblo de México y en toda esta diversidad de poblaciones que inclusive tienen esta base tan, tan diversa culturalmente. Muy bien. Otra pregunta es, ¿consideras posible disminuir la brecha de comunicación y relación entre la comunidad científica y la sociedad en general? No solo lo considero posible, lo considero urgente. Y pues tan es así que aquí estoy yo personalmente a su disposición para coadyuvar en torno a ese reto. Cuando Anidia, quien por cierto estuvo en mi laboratorio haciendo un proyecto muy exitoso, me pidió esto, sabiendo que ahora es una colega en esta universidad tan importante de Baja California Sur, por supuesto le dije que sí. Yo me debo justamente a este compromiso, entre otros, y es importantísimo. Y aquí invito a todos los estudiantes, las estudiantes que nos acompañen, a que también ayuden a cerrar esta brecha. Es fundamental, porque cuando la ciudadanía entiende mejor las bases científicas de lo que les sucede, tienen un nivel de conciencia, por lo tanto un nivel de capacidad crítica y por lo tanto de lucha mucho más potente.
Y eso es lo que queremos, empoderar estas legítimas luchas de la gente por su bienestar, por la recuperación de los territorios y, bueno, pues por las siguientes generaciones. Tenemos que dejar este mundo, pues, en condiciones mejores de las que se han ido viendo por degradación y por cuestiones estructurales de los sistemas imperantes, sociales y económicos. Bueno, otra pregunta. Esta pandemia ha evidenciado el papel que la ciencia y el cuidado de la naturaleza juegan en el bienestar humano. Desde su posición como responsable de CONACYT, ¿considera que esta situación será un punto de inflexión para la consolidación de la ciencia y del cuidado de los recursos naturales en nuestro país? Qué buena pregunta, ¿verdad? Bueno, todas han sido muy buenas, qué bien redactadas, qué bien conceptualizadas. El que sea o no sea un punto de inflexión depende de todas y de todos. Yo los invito a que forjemos ese punto de inflexión y que vaya hacia una participación más pertinente de generación de mayor conciencia colectiva para impedir que este planeta se nos siga, pues, destruyendo en las manos, y para eso la evidencia científica es muy importante. Yo sí estoy comprometida, y desde antes de la pandemia, con lograr ese punto de inflexión y con lograr que se transforme el quehacer público, científico, tecnológico, humanístico, de innovación, y una transferencia totalmente absurda hacia el sector privado, de un desvío de recursos sin sentido, en donde se gastó mucho más y se logró mucho menos, se aumentó el gasto y se disminuyó la eficiencia, hacia una articulación solidaria, virtuosa, rigurosa, pertinente, que nos permita tener una visión de largo plazo, conjunta, ciudadana, colectiva y mucho más fuerte para defender lo que es importantísimo defender: el cuidado del medio ambiente, el rescate de los territorios, de los recursos que son del pueblo de México, la soberanía nacional y esta riquísima cultura que tenemos y que nos da muchísima fuerza, pero que se ha ido también desmembrando frente a, por ejemplo, un sistema agroalimentario muy destructivo de esta riqueza natural que tenemos en los cultivos. En fin, hay tantos retos. Entonces, bueno, la respuesta es: el gobierno solo no puede lograr estas inflexiones, estas transformaciones profundas. Tenemos que ir logrando el que, y esto es el sentido de los programas nacionales estratégicos, las comunidades, el pueblo de México en su conjunto, mediante organizaciones maduras y claridad en torno a los retos en sus territorios, construyan estas alianzas sustantivas con las y los científicos y también con los sectores del gobierno, que en este nuevo régimen estamos totalmente comprometidas y comprometidos con esta transformación, esta inflexión que se describe en la pregunta y que es el eje de trabajo desde el CONACYT, ¿no? Pero sí estoy convencida que esto no se puede lograr solamente desde la sociedad civil o desde el gobierno o desde la academia. Tiene que haber esta integración, inclusive invitar a sectores privados que desde una posición honesta y nacionalista quieran realmente aumentar la productividad de algunas industrias nacionales en beneficio de la gente y del ambiente. Tenemos más preguntas. Te hago dos más porque sé que tienes compromisos. Si te parece, ¿sí? ¿Cuáles son? Ok, ¿cuál es su opinión acerca de la pertinencia de crear un centro de virología en nuestro país? Sería importantísimo. Esta pregunta me gusta porque justamente hemos estado pensando en la pertinencia de generar un nuevo instituto nacional, inclusive ligado a algunos de los institutos de salud enfocados a este tema de la virología. Y para empezar, lo que estamos haciendo es articulando las capacidades que hay en el país, viendo qué podemos hacer con todas ellas sumadas en coadyuvancia y a partir de ahí el ir evaluando la necesidad de este nuevo Instituto Nacional de Virología, Enfermedades Emergentes, Tropicales. Creo yo que México podría colocarse a la vanguardia de este tema. Hay mucha capacidad
y creo que es muy pertinente, hay que analizarlo sobre la base de todas las capacidades que ya tenemos en el país. Muy bien, y voy a cerrar con esta pregunta, porque si no, no acabamos. ¿Qué conocimientos y prácticas le deja el COVID a CONACYT y a la sociedad en general para poder sobreponerse a futuras problemáticas de esta índole? Bueno, otra excelente pregunta. Nos deja al CONACYT y al país la enseñanza de tener una visión precautoria, preventiva, de ser más críticos sobre los modelos económicos y de desarrollo tecnocientífico, de recuperar la soberanía, de aquilatar de manera articulada toda la capacidad científica que tenemos en el país, de fomentar todavía más la solidaridad, la contribución colectiva en la nueva convocatoria de Ciencia en Frontera. Esto lo empezamos y estamos muy contentas y contentos de proyectos realmente maravillosos que se presentaron con un sentido de colaboración mayor y de promover la ciencia abierta. Hemos visto en este momento que la misma pandemia y los retos que ha impuesto a la humanidad entera ha señalado cuán importante es el conocimiento abierto, compartido. Esto se dio mucho al inicio de la pandemia, ahora empieza a haber una competencia por la expectativa de posibles vacunas y de las ganancias que puedan generar. Hay que luchar en contra de esto, hay que luchar a favor del acceso universal al conocimiento, de la ciencia abierta y de una participación muy, muy activa desde la familia, en las comunidades, en torno a esta generación de conocimiento ciudadano también, en colaboración con otras formas de saberes. Hemos visto que en algunos países los saberes tradicionales han sido muy importantes y esta es otra lección muy, muy importante. Muy bien, pues vamos a cerrar hasta aquí porque se den los compromisos y mucha gente te saluda y le gusta mucho lo que está haciendo ahora con CONACYT. Hay muchas preguntas seguro al respecto y creo que eso es siempre, entonces, bueno, tiene mucho trabajo con CONACYT como siempre, pero es bonito sentirlo cerca, es bonito sentir esta cercanía a través de su directora general. De verdad, Elena, muchas gracias por la apertura hacia nuestra universidad, hacia nuestra comunidad subcaliforniana, porque creo que a veces es importante que ellos, ¿no?, sientan cerca a las autoridades, a nuestros dirigentes. Claro, ¿no?, que sí. Sí, estamos para eso, para estar cerca, estar con los oídos bien abiertos, con el pensamiento bien abierto a las propuestas. Y esta es una experiencia, una iniciativa por la cual los felicito. Felicito a Radio Universidad Autónoma de California Sur, a ti, Anidia, por la invitación, a todas y todos quienes nos escucharon, y que sea una de varias otras. Podemos con mucho gusto repetir esta experiencia una vez cada mes, cada dos meses, y creo yo que sería una buena propuesta para todas las universidades autónomas. Yo con mucho gusto puedo estar presente en estas comunidades que son tan importantes, a quienes nos debemos, y podemos hacer inclusive algunos programas multiuniversitarios para tener intercambios, viendo cómo van avanzando los proyectos en las diferentes universidades. En fin, uno se entusiasma con este tipo de iniciativas, Anidia. Muchas gracias a todas y todos. Un abrazo por allá. Síganse cuidando mucho, por favor. Y bueno, más pronto que tarde seguramente nos podremos encontrar personalmente también. Un gran abrazo con mucho cariño. Seguimos en contacto. Abrazo, Elena. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias por todo. Bueno, pues adiós. Ya. Adiós a todos. Gracias. Hasta luego. Pues, un abrazo. Abrazo. Pues eso es de nuestra parte todos, gracias por sintonizarnos otra vez en estos programas de información y desinformación en tiempos de pandemia y hasta la próxima.